Hola amigos, ¿cómo están? Saludos para todos. Miren amigos, regresamos a este lugar después de 2 semanas aproximadamente. Y como les dije la otra vez, ya los árboles, el lugar, todo ya está bien cambiado. Y vamos a cortar otra vez este lugar, esta yarda de aquí. Aquí en este video les voy a dar unos consejitos para cómo deben de usar la máquina Zero Turns o el cero retorno, como le decimos nosotros en español. Todavía se mira un poquitito de huellas de la llanta de la corte pasada, pero en este video lo vamos a hacer otra vez para que ustedes puedan ver y se den una idea de cómo trabajar con estas máquinas, porque a veces somos nuevos en estos trabajos y pues se nos hace difícil arrancar, prender o manejar, trabajar con estas máquinas que son un poquito más diferentes al tractor que yo traje la vez pasada en este lugar. A partir de aquí, todo lo que se mira enfrente fue lo que arreglamos la vez pasada. En esta ocasión le vamos a llamar el campo abierto. Todo lo que es pegado a las galeras fue lo que arreglamos la vez pasada. Ya corté una vez, pero todavía se miran un poquito de pasto seco, de césped ya seco, pero ya está quedando bien. Ya está verde el lugar, se puede decir. Y vamos a tomar videos de este lugar. Vamos a caminar un poquito rápidamente para conocer el lugar y reconocerlo un poquito. Los árboles se quedaron pendientes. Creo que tengo que conseguir la sierra, una motosierra, para ir limpiando estos lugares. Pero mientras, ya como les venía comentando, traigo una máquina diferente. Ya no es un tractor, es una máquina sencilla también, no es comercial como las máquinas modernas que traen todos los yarderos o los grandes yarderos. Pero este es el trabajo que realizó el tractor del video pasado, del último video que compartí con ustedes. Habíamos quedado en que había una pista, vamos a buscar la pista, una entrada de cuatrimotos de los chavos que vienen a pasearse aquí. Ya se está tapando, miren. Esa era la entrada. La vista hasta las galeras. Ya está muy verde todo. Había mucho pasto seco, mucha maleza ya seca. Estaba hecho una selva este lugar. Hasta pegado al árbol grande que está allí. Aquí está la evidencia de cómo ha quedado. Sigue ese pasto seco, el zacate ya seco, pero en unas semanas ya todo va a estar verde. Todo eso se va a ir desintegrando y se va a hacer abono. Vamos a dar una vuelta, a caminar un poquito enfrente para conocer qué hay más arriba, qué hay más detrás de estos árboles. Aquí está la entrada de los chavos que venían o que siguen viniendo, porque sí se mira que hay huellas, miren. Está la hierba aplastada. Ellos aún entran aquí. Miren. Y vamos a ver qué hay por acá. Amigos, me gusta mucho este lugar porque hay mucha vegetación. Las vías. Hay dos férreas, como se llame. Por ahí dejan un comentario cómo se llaman estas pistas, estas vías, cómo se les puede llamar. No son carreteras. Por ahí se puede entrar al pueblo, la calle 28, de aquí del lugar. Ah, otra vez, aquí. Ah, agitado un poquito. Necesito necesariamente hacer un poco de ejercicio, amigos, para ir mejorando todo esto. Desde aquí vamos a observar donde vamos a trabajar. Se escucha un poquito del canto de los pájaros, de las aves.
el viento, las plantas, los árboles ya enverdeciendo, retoñando de las ramas, ya dando hojas. Ya hay mucho de verde. Este trabajo es bien interesante, amigos, porque miran todo el tiempo, se miran estos paisajes, estos panoramas. Este arbolito está dando hojas también, pero pues como que no se ve todavía muy bien. Pero en unas semanas todo esto se va a cerrar. Todo esto arreglamos y vamos a trabajar, vamos a cortar todo lo que es la parte de enfrente pegado con estos árboles. Las galeras otra vez, son otras galeras. Estas de aquí son las que yo señalaba. Al fondo se miraban unas malezas, unos palillos secos parados, estaba lleno de maleza ese lugar. Bueno, vámonos. Vámonos por la máquina y vamos a empezar a trabajar en este lugar. A cortar yarda, hacer un poquito de landscaping. Vamos a echarle ganas hoy, amigos. No se pierdan este video, quédense hasta el final. Ahorita voy a traer la máquina para empezar a trabajar. Pausamos y ahorita regresamos. Bueno, amigos, ya traje la máquina y acabamos de salir de las vías. Y miren el tren. Ah, bueno, en un próximo video vamos a tratar de regresar al lugar para tomar un poquito de videos de trenes. Ok, comencemos, compañeros. No se me vayan de ahí, quédense, vamos a empezar.
Bueno, amigos, regresamos. Este es el pequeño, como muestra, pequeña muestra, un pequeño ejemplo, un pequeño tips, consejos de cómo tienen que hacer. No sé si se dieron cuenta, cuando yo me daba la vuelta y me iba por donde las llantas, más o menos las llantas iban marcando. Ese es un consejo para todos ustedes si apenas están empezando a hacer estos trabajos. Los que ya tienen experiencia, los que ya tienen años trabajando en esto, ya dejaron de hacer esa táctica, esa técnica. Ya ellos automáticamente, desde que llegan lo que es la parte final o la parte, el extremo del terreno, se dan la vuelta, pero ya no se basan o ya no se guían con las llantas, sino ya con las navajas. Ya más adelante ya vamos viendo, les voy también enseñando de cómo hacer esos trabajos, pero si ustedes están empezando o no tienen ideas de cómo hacer estos trabajos, tienen dudas, no se pierdan este video, abran este video cada que puedan ustedes, vean. Si se quedaron con las dudas, repitan otra vez el video para que puedan ver bien. Miren, las líneas se quedan bien marcadas así. Ese es un tips, como les decía, ya en otro video sacaremos otros consejos, otras técnicas para cómo cortar y avanzar más rápido. Así como lo hice, se avanza bien porque la máquina también es ancha, es de 54 pulgadas. Pero si fuera una máquina más angosta, que tuviera menos pulgadas, se avanzaría, pero más lento, más despacio. Esa máquina, como les decía, es de 54 pulgadas y sí nos ventajea en cuanto a cortes porque abarcamos bastante en una ida y pues en una vuelta, en una regresada también se abarca bastante. Si quieren comprar máquinas, ahorita las máquinas que están saliendo son muy efectivas, son muy buenas. Esta máquina de aquí es esta marca, me ha salido muy bien. También les recomiendo esta marca si quieren. Si no, pues cuando vayan a la tienda, también hay casi la mayoría de las máquinas que están saliendo muy buenas, muy, muy efectivas las máquinas. Casi la mayoría de las máquinas de las tiendas traen garantías, así que no habría ningún problema en cuanto a los daños que llegaran a tener. Si son máquinas nuevas, les aconsejo que compren su máquina con su garantía, porque si se llegan a dañar o algo de alguna parte, pues la garantía les cubre en un 100% de los daños que llegaran a tener. Bueno, amigos, espero les sirva este pequeño consejo. Soy ya viejo en este trabajo, se puede decir. Ya llevo aproximadamente 6 años trabajando en este trabajo y esta máquina ya tengo como 3 años, 4 años más o menos con esa máquina. Me ha resultado muy bien. No la he cambiado porque me sigue trabajando muy bien, funciona muy bien. Está bastante sucia, como pueden ver, pero es una máquina que hace grandes trabajos. Es la que ha hecho estos trabajos de aquí y muchos otros trabajos más. Más adelante iré compartiendo con ustedes más videos de otros lugares, pero mientras tanto, aquí les dejo este pequeño video. Espero les guste y nos vemos a la próxima. Saludos para todos donde quiera que se encuentren. Cuídense y nos vemos en otro video. Bye.